El eje de la educación, nosotros tratamos todos los años de que se convierta en un eje transversal, pero que haya otros ejes que vayan articulándose con él. Este año son la historia y la cultura, además del eje más importante que es la educación para nosotros. Y los diálogos que puedan tener entre ellos las distintas disciplinas. Desde hace 17 años que venimos realizando las jornadas de educación, como decía Marita, todos los años en torno a la cuestión justamente de la educación, con distintos ejes temáticos en los distintos años, y siempre tratando también que además de las conferencias magistrales y de las actividades generales, haya también una opción de talleres que los participantes puedan elegir para profundizar en alguna temática. Este año nos interesó vincular la educación con la historia y la cultura y esta problemática que en la escuela se da, digamos, de la diversidad cultural, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura o hablamos de culturas? Lo mismo que cuando hablamos de historia o hablamos de historias que se pueden contar, ¿no? No se trata de enseñarle a alguien a leer y escribir, se trata de enseñar a tener una mirada crítica del mundo, de su propia realidad, porque eso es lo que nos hace persona y nos vuelve valiosos en términos de valores. Porque la educación se trata de valores. Educar es educar en la identidad y educar, digamos, en una concepción de comunidad y de proyecto de comunidad. El verdadero bien en sí de la educación es esto, darte un lugar en términos de oportunidad, pero de oportunidad de ser, no de tener. El problema educativo es un problema planetario. Así como el problema de la falta de equidad, de la falta de justicia que hay en la distribución de los recursos, también es un problema planetario. El movimiento de los indignados en Europa y todos los movimientos sociales que van surgiendo van mostrando que esta manera que tenemos de producir riqueza y de distribuir esa riqueza posterior se ha agotado. Yo acabo de publicar mi cuarto libro, que tiene que ver con preguntarnos de qué manera podemos salir de esta problemática. Sí, hay una libertad de que cada conferencista va a armar su conferencia desde sus propias disciplinas. Hay una charla previa para que cada uno sienta la libertad de poder expresar sus propias ideas acá y también que el auditorio tenga una respuesta para aquellas cuestiones o interrogantes que quiere profundizar. Que entendemos que más allá de ser una facultad de ciencias de la administración, es una facultad que tiene como objetivo educar profesionales, formar profesionales integrados en la sociedad. Entonces, en ese sentido, asumimos la cuestión educativa como una cuestión fundamental, digamos, de la universidad y además un poco al servicio de todo el sistema educativo, ¿no? Es decir, en estas oportunidades la universidad se abre particularmente a docentes y a interesados, digamos, de distintos niveles del sistema educativo, ¿no? Y esto nos resulta muy grato y creemos que es parte de la función, digamos, de extensión de la universidad también, ¿no?